Pues este es el templo del mamut. ¿Y por qué lo bautizamos templo del mamut? Porque este ortostato representa una figura totalmente zoomorfa. Representa un mamut. Esa sería la cabeza del mamut, la cabeza orientada a la derecha. Y sobre el lomo del mamut, ¿qué es lo que tenemos? Las losas. La cubierta superior, la cubierta nuevamente. Pero bien colocadas, ¿eh? Fijaros que entre la losa y el ortostato, el mamut, hay un relleno de piedra sellándolo. ¿Lo podéis apreciar? Todo este relleno de aquí, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Todo este relleno. Que también está colocado. Esta es la entrada al inframundo y podréis apreciar aquí, ¿veis estas piedras que hay aquí? ¿Las veis? Totalmente, como en la si arista. Hubieran estado colocadas temblando, ¿no? Como si fuera una especie de dientes, de las fauces del inframundo. ¿Cómo se pueden apreciar aquí? ¿Qué te parece este ortostato con forma de mamut, Diego? ¿Tú le ves forma de mamut? Sí. Esto sería la cabeza, ¿eh? La cabeza, la trompa. La trompa. La trompa, el orejón, lomo. El orejón, el lomo. Sí, sí. No, la forma la tiene. Y hasta incluso tiene aquí una depresión. Ese es el ojo, Eliseo. Aquí también tenemos otra. Y aquí está el colmillo. Esto representa el colmillo y aquí está el ojo, la cabeza con las patas y todo el cuerpo. Y también había un pequeño petroglifo que descubrimos por aquí. Este no. No, había otro, uno pequeño. Es enorme, ¿eh?, este ortostato. Sí, sí, y la figura zoomorfa es clarísima. Enorme, incluso como lo de abajo, o sea, son cavidades enormes. Y fíjate la cubierta. Fíjate las dimensiones de la cubierta. Sí, y de color rojo. El color rojizo. Muy bien mirado. El color rojo sagrado. El color rojizo. Que vamos, que no, encima no cuadra con ni con las rocas, porque es diferente. Bien, y mientras esperamos a que penetre la luz del sol en el interior del templo, voy a realizar una pequeña sinopsis de lo que significa este descubrimiento. El descubrimiento de los vestigios de una civilización anterior a la historia escrita, detrás de un aparente mundo natural que, según nos habían vendido, era casualidad de la naturaleza. Desde que la ciencia de la arqueología existe, hace ya más de un siglo, los arqueólogos han confundido y siguen confundiendo el legado de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre, como así la ha bautizado, por simples casualidades de la naturaleza. Casualidades de la naturaleza que atribuyen a fuerzas ciegas y erráticas, como la erosión. Eso sí, cuando nadie la observa, los arqueólogos están cometiendo un error histórico.
porque los arqueólogos consideran que solo se trata de simples piedras erosionadas, rocas vulgares que carecen de todo interés cultural, casualidades que produce la naturaleza. Esto es lo que piensan al respecto y de aquí no les sacas, porque no admiten otro punto de vista. Y esto indica que el propio concepto de verdad objetiva ha desaparecido del mundo académico. Los arqueólogos han cometido un error descomunal sobre la interpretación de estos vestigios, porque no se trata de formaciones naturales, sino de obras de origen cultural. Las autoridades deberían tomar conciencia del valor histórico que representan todos estos vestigios y olvidarse de películas de erosiones milagrosas, porque la realidad es esta, y ya son muchas personas que aceptan la realidad de este descubrimiento, que no se trata de simples rocas erosionadas, aunque los arqueólogos lo repitan mil veces, porque los arqueólogos están confundidos y el paso del tiempo demostrará su gran error. Monumentos pétreos que sirven de marcadores astronómicos, medidores del tiempo que rinden un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo. La victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, un orden cósmico formal e inmutable que rige los ciclos de la vida sobre la Tierra. El legado de una civilización superior anterior a la historia escrita, la primera civilización que modificó la superficie terrestre a gran escala. Solo queda pensar que vivimos sobre un terrario prefabricado, porque todo está relacionado con todo. Un diseño inteligente.